estaba esperando. No temas, Cristina. Estás en mi casa. ¿Quién eres? El tiempo. ¿Cómo? Puedo ser tan viejo o tan joven como lo desee. ¡Tan rápido! Bueno, no hay mucho que entender. ¿Recuerdas qué hacías antes de despertar? Te estás muriendo. Por eso estás aquí. Eso no tiene sentido. Yo no me puedo estar muriendo. Pero lo estás. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de limbo? No. Te traje aquí porque quiero darte una oportunidad. Dame un motivo por el cual deberías volver. Cristi. Hola, ma, ¿qué pasó? Pues quería saber cómo estás. Ya tiene mucho que no sé de ti. Ahorita estoy ocupada, ma, te marco al rato. Está bien, mi vida, no te preocupes. Te quiero mucho. ¡Imbécil! ¿Nunca te has dado tiempo de disfrutar una taza de café? ¿Una buena plática? ¿Ni siquiera visitas a tu familia? ¿Crees que no sé quién eres? Tú me pediste razones. ¿Qué sigue? ¿Tener hijos? No me has dicho nada convincente. ¿Enamorarte? No, ¿eh? No, no, eso no. Eso es para débiles. Fue lo que dijiste la semana pasada. ¿Recuerdas? Bueno, eso lo dije porque en ese momento tenía miedo. Pero no por eso deja de ser real. Toda mi vida he vivido con el propósito de ser la mejor en todo. Las mejores calificaciones en la escuela. El mejor empleo, el mejor coche. Pero ni siquiera fui al cumpleaños de mi papá. Creo que he vivido una falsa idea del éxito. ¿Crees que mereces volver? Sí. Creo que tengo varios motivos. Quiero bailar hasta que me ardan los pies. Y reírme hasta que me duela la cabeza. Quiero disfrutar de más atardeceres. Aprender a vivir sin prisa. Esos motivos se oyen muy bellos. Demasiado bellos. Para una persona que ha vivido toda su vida
perdida en sí misma. Lo siento. ¡Espera! ¡Espera! Quiero vivir para saber que el mundo es un lugar mejor porque yo estuve ahí. Está perdiendo mucha sangre. Quiero ser domado.